chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y aquí seguimos con la serie del reto de los 100 bebés, pero antes os voy a contar un poco lo que he hecho en la casa. Bueno, a ver, el bebé está llorando. ¿Sabéis que voy a hacer el piso de arriba? Bueno, he ahorrado un poquillo, vamos, 1000 más o cosas así de lo que tenía en el capítulo anterior, quizá un poco más. Bueno, y voy a enseñaros, en vez de hacer una planta de arriba, decidí hacer un sótano, porque nunca había hecho un sótano y no sé, me ha dado por ahí. Y mirad, ya está toda la estructura montada y lo he hecho aquí. Es que no me daba más el dinero, entonces. Aquí una habitación de Minecraft. Que la verdad es que está súper bien. Vi este mod y digo, me lo descargo ya. Aquí una habitación de adolescentes. Y arriba hay otra habitación de niñas. Y bueno, en esta habitación no sé qué pondré. Pondré estudios y cosas así, ya lo iré viendo. Pero bueno, la verdad es que ya tengo muchísimo espacio, o sea que me viene súper bien. Y bueno, si os acordáis, en el capítulo anterior crecimos a Valeria y en este vamos a hacer un cumpleaños a 3, porque ya somos 7 y hay mucha gente y tenemos que hacer sitio para más bebés. Entonces vamos a crecer a Paula, vamos a crecer a Sofía y vamos a crecer a Nuria, a todo ese, bueno, y al bebé, el bebé también. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, en cuanto se levante Lucy, a ver, que atienda la hermana al bebé, en cuanto se levante Lucy me pongo a preparar una tarta. Y no sé, quizá haga una fiesta si me da por ahí, pero no es seguro. Vale, ya está aquí Lucy preparando la tarta. Y bueno, quiero decir una cosa que ya se me estaba olvidando. Y es que una chica me dijo nombres para mis futuros hijos. Entonces me ha dado la idea de que, bueno, si alguien me quiere decir nombres, que me lo ponga en los comentarios. Pues yo qué sé, su nombre, yo qué sé, me llamo Pepito. Pues que me lo diga y se lo pongo a mi próximo hijo. O no tiene por qué ser tu nombre, un nombre que te guste, ¿vale? Así que bueno, si queréis, podéis hacerlo perfectamente. Ya está acabada la tarta. Voy a mandar a la Lucy a que pinte. Porque a ver si ahorro lo suficiente como para ya acabar la casa en el siguiente capítulo. Sería genial, ¿eh? Bueno, amueblarla por dentro. Porque luego quiero hacer aquí un piscinón que flipas. Para que se monten ahí unas fiestas increíbles. Y no veas. Vale, ya han llegado todos. Y he pensado que no voy a hacer... no voy a hacer cumpleaños. O sea, no voy a hacer fiesta de cumpleaños. Así que lo voy a hacer aquí, porque he pensado que luego quiero ir con Lucia, que busca un nuevo padre, porque se tiene que quedar embarazada. Así que venga, tú la primera. Ya has tenido tu primer amor, ya puedes crecer perfectamente. ¿Pero qué haces, mujer? Se te pega la tortilla, pero no cocines sin mi permiso. Venga, sopla. Y el bebé llorando, si es que siempre igual. Esto es una locura de casa. Esta niña está triste. Venga, crece. Mira, como cojas un pedazo de tarta, te doy una hostia que te hacen palmas las orejas. ¡No! Ay, madre mía, me creía que estaba cogiendo tarta. Vale, madre mía, ¿qué está pasando? Vale. Añade velas de cumpleaños otra vez. Sí, muy mona eres. A ver, ¿qué le pongo? Le voy a poner romántica. Sí, me convence. ¡Hala! Añade otra vez velas. Niña, no comas eso, que hay tarta, mujer. Pedir un deseo, venga. A ver, por favor, que sea guapa. Y esta niña, que está enferma, así que aquí pasa de todo. ¿Qué no pasa en esta casa? Venga, sopla. A ver cómo eres. Aunque no te quiero mirar, pero bueno, no tengo más remedio, porque luego viene el cumpleaños de la otra. ¿Quieres soplar? Vale, pues nada, se ha tenido que cambiar de esquina de la mesa para soplar. Vale, ya has crecido. ¡Ay, madre mía! ¡Que tiene un pelo afro! ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿qué le pongo? Voy a poner esto. Y... ¿qué le pongo yo a esta mujer? Le voy a poner romántica, venga. Para que haya un poco de salseo. ¡No cojáis tarta, por Dios! ¡Uf, casi se me olvida! A ver... tú, pelo afro. Pon velas. Pon velitas, anda. Muy bien. Pedir un deseo. ¡Ay, ya estamos todos! Éramos pocos y parió la abuela. Pero, ¿queréis dejarla pasar? ¿Que no puede pasar a soplar las velas? Pero al final estamos aquí hasta el año que viene. Pero niña, quítate de en medio. Esta tía es tonta, de verdad. Venga, voy a soplar. ¿Qué haces? Celebrar no, celebrar no. Pedir un deseo. Hazme caso por una vez. Pero ¿cómo que no? Se ha soplado todo el mundo. Sopla ya. Déjate ya de tontería.
¿En serio vas a ser tan tonta? ¿En serio vas a ser tan tonta? A ver si aquí le parece mejor a ella. Ahí puedes soplar, hija mía. Joder, atenderá al bebé, porque está el pobre fatal de lo suyo. Cambiar pañal sucio. Y a chuchar. Vale, por fin está soplando las velas. Menos mal. Vale, hop. Hala. Madre mía, tiene rastas o no sé qué tiene. Vale, pues... Bueno, no, espera, había crecido al bebé. Hala, el bebé también. Hala, aquí un cumpleaños. El cumpleaños de todo el mundo el mismo día. Vale, le puse guasona. Pues va a ser... ¿qué le pongo? Fiestera, porque aquí hay un montón de fiestas. Y por ejemplo... ¿qué le pongo yo? Extrovertida, venga. Me ha convencido eso. Venga, el bebé que crezca también. Aquí todo el mundo ya adulto. A ver. ¿Lo creces o qué pasa? Al pequeño... Ay, ¿cómo se llama? A Javier, a Javier. Vale, ya es niño, es rubio también, como todos mis hijos. A ver. ¿Qué le pongo yo? Lo que sea. Esto... A ver, por favor, espero que sea guapo el Javier, porque vaya tela. ¡Hala! Ya estamos. Bueno, voy a verlas en el espejo. A ver qué tal han quedado. Y ahora os lo enseño. Vale, vamos a ver qué tal. Primero, Sofía. A ver, de cara, yo creo que está muy bien. Y creo, se parece... No, esa nariz no. No sé, se parece un... Creo que le veo un aire en los ojos y eso, en la boca, Lucía. Y creo que es la primera, porque vamos, ningún hijo mío se ha parecido. Luego, Javier. A ver, me ha salido cabezón, pero no está mal, no está mal, ¿vale? Ok. Y Paula... Bueno, es que cuando crecen adultos solo ensanchan un poco las caderas. Así que está perfecta. ¿Y tú? A ver, hija mía. Oye, pues han salido todos guapillos, ¿no? Bueno, esta es más feilla que la otra, pero no me disgusta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es editarlos a todos, a ver qué tal quedan, y ahora os lo enseño. Vale, ya he acabado, os voy a enseñar. Mirad. Así es como ha quedado Sofía. La he vestido así muy cómodamente a ella. Mirad qué guapilla. Es muy guapa, la verdad, las cosas como son. Luego, tenemos al niño, que lo he puesto así. Tampoco hay mucho que ver. Y ahora viene el ser del Averno brutal. Mirad. El cuerpo ya de por sí no es muy bonito, así que le he puesto esa ropa y se disimula un poco. Pero es que de cara es horrible. O sea, parece que tiene una enfermedad. No se lo notáis por el pelo, pero en serio, horrible. Le he puesto ese pelo porque cuanto menos se le vea la cara, mejor. Y este se lo tapa bastante bien. Diréis, ¿en serio eres tan mala gente? Ay, no, sí. Así que nada, vamos a seguir jugando a ver qué le pasa a esta gente. Y vamos a seguir. Vale, pues ya estamos aquí. Lo que voy a probar es al chique este que conocimos en un montón de capítulos. El Marcus, míralo. Vamos a... hablar con él. Le vamos a decir que venga. Porque quiero tener una cita con él en algún sitio bonito. Sin niños ni nada. Que no, mira, ni cómo baila esta, por Dios. Está fatal. Marcus ya está aquí. ¿Dónde? Sí, pues ya me dirás tú dónde. Porque yo no lo veo. A ver, ¿es este? Estos son niños. Socorro. ¿Dónde está? Marcus. Marcus. ¿Es eso o no? ¿Sois vosotros? Pues no. Pues ya me dirás tú dónde estás. Si es que te reventaba. A ver. No está. Me ha engañado porque no quiere venir. Puta vida. Pues no. Voy a seguir con lo mío. Porque vamos. Esto es muy fuerte ya. ¿Qué hace este? Con la gorra de Disney. A ver. Vale, pues nada. Voy a pintar un poco. Y mañana lo intento otra vez. Cuando se vayan al cole. Porque vaya tela, este tío me vacila o qué le pasa. Por cierto, me acabo de acordar de que en realidad Nuria era adolescente. O sea, era adolescente, ¿qué digo? Que tenía el pelo marrón, ¿vale? Digo, que, quiero decir que tenía el pelo marrón y digo que era adolescente. Y se lo he puesto negro, pero bueno, ya se va a quedar así, la verdad. A ver, mujer. Se está acostando, muy bien. Que mañana vas a quedar tempranito con el otro. A las 8 de la mañana quiero que esté aquí. Y si no, me voy a su casa a buscarlo. A ver, ¿dónde vas? Si tienes tu cama, que te echo un cuarto muy bonito aquí abajo. A dormir. Y tú también, venga. Todos a dormir, que mañana tenéis vuestro primer día de instituto.
Vale, ya se han ido todos, no queda aquí ni Peter. ¿Quién llama? ¿Te llaman a ti, Lucy? No. Y voy a llamar al tonto ese. Mira, este niño se va al instituto así. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Marcus? No lo veo. Oh, mira, están dando un abrazo, qué cosas. A ver si... Mira, encima está coqueta, si es que sabe que lo va a llamar. Verás. Marcus está ocupado ahora mismo, pero este tío es tonto, ¿o qué le pasa? Pues nada, pues lo que voy a hacer es ponerme sexy. Y me voy a buscar un maromo al Marcus ese que le den. Vámonos. Vale, pues ya estamos aquí. A ver qué se cuece. Vale, me acabo de dar cuenta de que siempre vengo al mismo sitio. Vale, vamos a comer aquí, a ponernos gordas. Pídete. Para tomar aquí. Un bizcochito inglés de esos. Y a ver si viene alguien. A ver. No me lo creo. No me lo creo. Encima viene a hablar conmigo el acosador, tío. El que sale en todos los capítulos persiguiéndome. Mira. Me voy a presentar a él. Porque es muy pesado. Tío, es que no me lo quiero ligar porque es que es lo que quiere. Y no hay derecho. No hay derecho a esto. Ve a hablar con él. Dile, tío. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Ve, ve, ve. Dile, no me persigan más, pesado. Hola. Míralo, está flipándolo. Que no. Y la luz y coqueta, y la luz y coqueta. Vale, mira, ¿sabéis lo que os digo? Voy a hacer una cosa con este tío. Vámonos a casa. Vámonos a volver a casa. Que verás. Verás tú. A ver, voy a seleccionarlo al hombre este, acosador. Mira, vamos a casa y veréis lo que voy a hacer. Vale, pues aquí estamos todos, mis niñas que hagan lo que quieran. Y yo al tío este le voy a invitar amablemente. Espérate, vamos a hablarle porque si no, no me va a dejar. Vamos a alegrarle el día, por ejemplo. Que se confíe, que se confíe. Y vamos para abajo. Vamos aquí. Charlar aquí, correcto. Venga, para abajo los dos. Verás, eso va a ser el sótano de las pesadillas, chavales. A ver, baja. ¿Quién te llama a ti? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un niño quiere hacer pellas? Anda. Vale, ya están yendo para abajo. No me va a dar ninguna pena, además. Veréis lo que voy a hacer. Entra, entra. Lucy, salte, corre. ¡Huye! ¡A la mierda! Ahí te vas a quedar. Vamos. Un año. ¡Hala! Ahí te quedas. Hasta Nunki. Y este tío me llama siempre, de verdad. Estoy por tener otro hijo con él. Hombre, ya os lo digo, chicos. Habrá un punto que tengamos que repetir. Porque yo no tengo. Aquí no hay tantos, ¿sí? Bueno, hola. Lucy se ha vuelto un poco loca de tanto embarazo. Y está harta de que este hombre le acose. Y ha decidido asesinarlo en su propia casa. Ponte a fregar el charco. Que no haya pruebas aquí del delito. Vale, estaba aquí esperando. Y he llamado al Marcus otra vez y me ha dicho que pasa de mí, pero totalmente. Y he visto a este tío que está haciendo aquí poses raras, que es de un modo o algo. Y he pensado que ya está. Este mismo. ¡Hala, Paolo! Ve a ligarte a Paolo. ¡Corre, que se va, niña! ¡Que está haciendo footing! Hija mía, tuvo el sentido de la urgencia. ¡Que se va! Pero chica, ¿quieres ir? ¿No tienes sentido de la urgencia o qué te pasa? Ahora, ahora, venga, bebé. Ah, viene él, me parece. Me parece perfectísimo. Hola, buenas tardes. Siéntese usted. Bienvenido a mi casa. A ver, que no se dé cuenta que hay un asesino abajo, ¿no? O sea, que hay un asesino. Que hay un... Que somos asesinos. Vamos a ligar aquí a tope. ¡Está aburrido! A ver, tú, ¿qué estás haciendo? Vete, que la estás liando mucho. Vete a ver la tele. Mirar, mirar, dice. Dice el acosador, debería irme ya. Gracias por pasar este rato conmigo, hasta más ver. Qué poca fe tienes, hijo mío. Qué poca fe tienes, míralo, míralo. Estás que te vas de ahí. A mí no me vas a acosar más, eso está más que claro. Pues yo me lo he ligado así bastante fácil, la verdad. Le va a proponer ya ir a por un bebé. A ver, creo que le está pareciendo bien. Madre mía, por Dios, qué énfasis. Venga, ir. Uy, la luz está fatal de lo suyo, bueno.
Ahora haces pipí cuando te hagas el test de embarazo. Ha sido bastante fácil, la verdad, ligarnos, así que... ¡Pero que no te vayas! ¿Cómo que debería irme? ¡Que no, venga, hombre! Déjame embarazar y luego te vas a donde quieras, pesadilla. Vale, ahí está lo suyo. No vamos a mirar, no miremos, no miremos, no miramos. Vale, ¿ya se ha acabado? Pero chica, no te duermas. Hacerse test de embarazo. A ver qué tal. A ver si atinado el tonto este. Venga, ve. ¿Quién te llama a ti? ¿Tu chica? ¿Y este quién es? Con cabeza salchicha, ¿no? ¡Socorro! A ver. Por favor, que esté embarazada, que no quiero llamar otra vez a ese tío. A ver. ¿Estás embarazada o no? ¿Estás embarazada o qué hace? ¡Está embarazada, madre mía! Siempre está embarazada esta mujer, ¿eh? Vale, y como está súper coqueta, pues... ¿Dónde vas? Que el hombre se estaba yendo. No le digan ni que estás embarazada, no hace falta. Le voy a poner que haga unas galletas de corazón coquetas. Vale, ya están todos durmiendo. Y el hombre este se ha meado encima. Está fatal de lo suyo, miradlo, miradlo. Chico, a ver, te lo pensaba mejor antes de acosar a la gente. Es que iba por donde iba, se ponía en la puerta de mi casa. Era un acosador en toda regla, tío. Ahora te lo pensarás dos veces antes de volver a acosar. Tiene un libro el tío, bueno, por lo menos se entretiene. Mira, pues ¿sabes lo que te digo? Que voy a ser más mala todavía. Tu libro, te lo quito. ¡Que te den, tío! ¡Hala! No quiero ni que te entretengas. Eres un acosador. ¡Hala! Ahí te vas a quedar hasta que mueras. ¡Muere! Vale, he pensado, mientras espero a que nazca el bebé o se muera el tío ese, que voy a crear un grupo para adolescentes, pues para conocer gente y eso, y se va a llamar... Bueno, el nombre ahora lo pienso. Solo con invitación. Vale, el requisito es ser adolescente. Así para que tengan... Porque me cuesta encontrar adolescentes. Y lo demás, pues yo creo que me da igual. Así que, ya está. Con que sean adolescentes me conformo. ¿Qué más? Actividades del club. Bueno, voy a colocar todo esto. Y ahora os digo cómo lo he hecho. Vale, pues ya acabado, no se me ocurría ningún nombre y como en inglés todo suena mejor, pues le he llamado Fun and Love. He unido a esta chica, que parece guapa, y a esta gente del Averno muy rara, sobre todo a Alejandro Lapia, que no sé qué lleva en la cabeza. Y el requisito es ser adolescente, como ya he dicho. Y en actividades he puesto beber cócteles, bailar, jugar a juegos de pub, besar y jugar a no despiertes a la llama, que no sé qué es. Y está prohibido pelearse, o sea que aquí nos lo vamos a pasar de lujo. ¿Y el lugar de reunión del club cuál puede ser? ¿Cualquier pub? Eso, que no hemos ido a ningún pub. Correcto. Vale, me parece perfecto. ¡Hala, ya está hecho el grupo! Voy a hacer una reunión, así nos entretenemos en lo que nace el bebé. Así que vamos a hacerlo, a ver cómo va la cosa. Reunirse en pub. Vale, ya estamos aquí. Mirad, estos son los miembros del club. Esta chica mola que te cagas, así rockera. Me flipa un montón. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a tomarnos algo aquí para entonarnos. Diré, son las 11 de la mañana, no pasa absolutamente nada. Prepararnos. ¿En serio? Bueno, no, voy a contratar a un costelero, solo cuesta 100, así que me da igual. Vale, pues ya estamos aquí, están aquí bailando, porque es una actividad del grupo, y vamos a bailar también. Pero la música no mola ni media, o sea, es un asco que flipa. Ah, era una gorra, pues entonces no está tan mal. Es un poco raro así de leopardo morado, para mi gusto, ¿eh? Oye, igual lo raro soy yo. En serio, ¿cómo podéis estar bailando esta música sin escuchar? A ver. Estoy oyendo eso. Yo alucino, pepinillo. A ver, vamos a hacer actividades del club. Tomarme un cóctel. Vamos a tomarnos un cóctel. Pedir bebida. Para todo el mundo aquí lo voy a pedir. Ya que tenemos dinerillo. ¿Qué pido? ¿Zarzaparrilla con helado? No. Aquí con no hay alcohol. venga, este. Este me ha convencido. Venga, pídelo.
Y la verdad de los que hay, el más guapo me parece es este. Vamos a charlar con él, ahí a saco. Baila con él, baila con él. A tope. Baila con él. ¿Cómo te llamabas? Sofía. Sofía, baila con él. Chica, deja de hacer tontería. Baila con el maromo ese. Ven. Uy, se van apartaditos y todo. Oye, ven a bailar conmigo. Invitar a Jorge a bailar. Ya viene, ya viene. ¿En serio? Así de separados bailáis vosotros. Que gente más payasa, a ver. ¡No, no, 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 no! Ay, le he dado a dejar... Me creía que ponía a hablar y no. Uf, hablar, vale. Le había dado a dejar el club. Vale, están hablando y bailando a la vez. Y le intentamos dar un beso. Es que no sé si a lo mejor por ser... actividad del grupo me deja sin tener relación. Vale, venga, inténtalo. Vale, venga, ya está. Venga, vamos a pasarlo rápido. Ya va. Ay, Dios mío, no sé si... si me dejará. Ahora para que tenga novia o algo, me cago aquí mismo. Vale, ya a besarlo. Ahora para que tenga novia o algo y venga a pegarnos ahí. Deja ya de hacer tonterías. Bésale, hombre. Dale un beso en todos los morros, venga. Eres muy tonta, de verdad. Pero ¿quieres ir? Pues nada, se ve que no está muy por la labor el tío este, porque pasa de nosotras, pero a saco. Chico. Bésale, hombre, por favor. Bésale en la mejilla, aunque sea, pero haz algo. Vale, sí se puede, tío, qué fuerte. O sea, te puedes besar, aunque no tengas mucha relación, nada más que por ser actividad del club. Míralo, míralo. Ay, madre mía. Qué fuerte es esto, ¿no? Y ahora me voy y beso a otro y le da igual. Yo voy a probarlo. ¿Dónde está la metalera esa? No la veo. Se han ido todos. Se están yendo. ¿Dónde vas? Ven para acá. Vete si quieres, pero antes te meto un morreo aquí. Ah, no, se va ya. ¿Invitar? Entiendo por qué se están yendo. Todavía no acabó la reunión. Vale, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Madre mía, no me lo puedo creer. Esto es muy fuerte. Esto es muy... Mira, ese se asustó y todo. Míralo, están todos aquí flipando. Oye, dejarnos un poco de intimidad. Bueno, vamos a finalizar la reunión ya. Ya está bien, ya hemos quitado el día. ¡Hala! Ya nos llevamos un poco mejor todos. Vamos para casa. Vale, ya hemos llegado. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. ¿Tú qué tal estás? ¿Estás ya? Ah, todavía no ha llegado al segundo trimestre. ¿Y el tío este? No me lo creo. Como nos hemos ido del solar, se ha escabullido. ¡No! Pues lo llamo otra vez. Este tío muere como que yo me llamo Lucía. Bueno, yo no. Pero como que ella se llama Lucía, vamos. Míralo, ya no quiere venir. Qué mal, ¿no? Me parece horrible esto. ¿Qué me está pasando? Bueno, por lo menos espero que le sirva de escarmiento y que no nos acose más. Le hemos tenido secuestrado, ¿vale? No ha sido un asesinato. Pero eso sí, como pasa otra vez por mi casa, ese tío no se me escapa más. Bueno, chicos, lo que voy a hacer ahora es esperar a que ya se ponga de parto Lucy. Y cuando ya se ponga os aviso. ¡Va a parar! ¡Adiós, eh! ¡Hola! Claro, es que si no ves por dónde va, so bajo. ¡Hey! ¿Cómo son, chicos? Soy Lola, bienvenidos a Plug and Play, un juego que hace ya bastante tiempo me habías dicho para jugarlo. Y no tiene lógica, es un juego raro, no tiene historia, no tiene... no sé, es raro. Así que voy a empezar a jugarlo porque me lo había dicho que lo jugara. ¿Va de enchufes? Creo que va de enchufes. Ay, joder, qué mal. Ahora, Plug and Play, venga, empezamos. Lo digo, no le busques la lógica a este juego.
¿Por qué no la tiene? Vale, por fin está de parto. Ay, Dios mío, está fatal. A ver. Vamos a dar a luz, venga. Ay, a ver qué es. Yo digo que es niño, porque hemos tenido muchas niñas y ahora va a haber racha de niño, verás tú. ¡Pues no es niña! Vale, creo que la chica que me dijo nombres no me dijo de niña, voy a comprobarlo en un momento. Vale, pues sí que me dijo un montón de nombres, así que le voy a poner el primero que me dijo, que es Chloe. Chloe González suena un poco mal, una mezcla un poco rara, pero bueno, Chloe se va a llamar. Muchas gracias por el nombre, Paula. A ver. ¿Dónde está? ¡Oh, es mona! ¿Caso al completo? Bueno, eso va a ser poco tiempo. Bueno, chicos, aquí le voy a dejar por hoy. En el siguiente capítulo ya no estarán ni Nerea ni Paula o... Pero bueno, vamos a tener muchos más bebés. Así que nada más, aquí lo voy a dejar por el capítulo de hoy. Ya sabes que puedes suscribirte si quieres, si no lo estás. Puedes darme un like, que es gratis. Y si quieres dejarme un comentario, como ya te he dicho, puedes decirme nombres para los futuros bebés o lo que quieras. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.